alegría rejuvenece y la tristeza envejece. Y una de nuestras mejores alegrías es recibir a un bebé en casa. ¿Qué tal? Pues qué tal amigos, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un tutorial hermoso. Vamos a consentir a los bebés de la casa, ¿verdad? Acuérdense que son una ilusión, son una luz, son unos ángeles que llegan a nuestra vida a darnos alegría. Por lo mismo nos van a dar juventud, ¿verdad? Como dice la frase, la alegría rejuvenece y la tristeza envejece. Así que vamos a alegrarnos y vamos a ponernos contentos, vamos a tejer todo esto. Vean qué bonita está. Está muy, muy fácil. Yo lo tejí con este hilo degradado que va de más bajito a más fuerte y vean qué bonito me quedó el jueguito. Me encantó tejérselo para ustedes, déjanlo, si las invitan a un baby shower, si van a recibir un nieto, un sobrino, un bebé, lo que sea, déjanlo porque va a estar increíble. Es de una hilaza delgadita, yo sé que ahorita para el verano va a estar muy bien para que listamos a nuestros bebés, ¿sí? Pues cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer este juego de bebé, vamos a ocupar un ovillo, una bolita de estambre de esta hilaza delgadita, se llama Diva. Puede ser degradada, matizada o lisa, como ustedes quieran. Miren, el tono que yo tengo es este, pero la cámara no me lo toma. Es como en tonos en verdes y queda muy, muy lindo. Y vamos a ocupar un gancho de número 3 o 3.5, dependiendo como ustedes tejan. Y ahorita les voy a dar las direcciones y los teléfonos de las tiendas donde pueden hacer sus pedidos. Se los enviamos hasta la puerta de su casa. El que voy a tejer yo es este tono. Haz tu pedido y te lo llevamos hasta la puerta de tu casa. España, Estados Unidos, Europa y resto del mundo, www.lauracepeda.es. México, www.estambreserica.com. Si no puedes ingresar en línea, habla por teléfono y nosotros te ayudamos. Vamos a iniciar tejiendo por el cuello con una hebra de nuestra hilaza. Voy a iniciar tejiendo con el color más clarito, ¿sí? Entonces vamos a tejer una cadenita que mida más o menos lo ancho del cuellito de nuestro bebé. Yo voy a tejer, como la quiero hacer pequeñita, voy a tejer 60 cadenitas, ¿sí? La primera la apretamos y no la contamos. Que no estén muy apretadas ni muy flojas, ¿eh? Acuérdense que si las aprietan mucho, luego no nos da la medida que nosotros necesitamos. Deben de ser flojitas. Miren, ya terminé mis 60 cadenitas y les voy a decir cuánto miden para que más o menos ustedes, más o menos miden como unos 24 centímetros, ¿sí? Bueno, ahora vamos a tejer dos cadenitas más, lazada, y en el tercero vamos a iniciar tejiendo. Vamos a tejer un punto bajo o medio punto cargado en cada cadenita. Lazada aquí. En todos nuestros puntos nos tienen que quedar 60 medios puntos cargados. Al terminar su vuelta, vamos a voltear nuestro tejido, subimos tres cadenitas y vamos a tejer dos puntos altos en cada hoyito, ¿sí? Aquí ya tejimos uno que sería la cadenita y el otro vamos a sacar dos veces. Sacas dos y dos, puntos altos de dos sacadas. Y nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta igual. Todos los puntos van dobles. En todos los hoyitos metemos dos veces. Vean. Ya terminé mi vuelta y voy a tejer mi último punto que es la cadenita. Acuérdense. Porque luego dejamos ese punto sin tejer. Se nos olvida. Ese es como si fuera un punto. Ya está. ¿Sí? Bueno, volteamos nuestro tejido y vamos a tejer tres cadenitas. Y contamos uno, dos espacios y en el tercero vamos a tejer dos puntos altos en el mismo hoyito. Dos cadenitas y nuevamente en el mismo hoyito dos puntos altos. Esto es todos los puntos en el mismo para formar abanico.
tres cadenitas, 1, 2, y en el tercero prendemos un medio punto. Tres cadenitas, 1, 2, y en el tercero tejemos nuevamente otro abanico. Dos cadenitas, dos puntos altos. Seguimos tejiendo los puntos altos de dos sacadas. Tres cadenitas, 1, 2, y en el tercero. Y así de esta forma nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Tres cadenitas abanico, tres cadenitas medio punto. Siempre dejando dos hoyitos de separación. Al terminar la vuelta, volteamos. Les tienen que quedar números pares. A mí me quedaron 20 abaniquitos. Subimos con tres cadenitas. Y aquí donde está el abaniquito vamos a tomar así por atrás el punto. ¿Ya vieron? Metemos nuestro gancho abajo y lo tomamos en realce hacia atrás. El otro. Primero uno y luego otro. Dos cadenitas y nuevamente hacia atrás. Yo les digo realce a estos puntos porque miren cómo queda aquí como realzadito. Quedan bonitos y de este lado también. Tres cadenitas y nuevamente en realce. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Acuérdense, esta vuelta se llama de realce y la anterior era de abanicos. Hacia atrás. Tres cadenitas y nuevamente, ¿sí? Al terminar la vuelta, vamos a tejer al final un punto alto para que terminemos la vuelta de la misma forma como empezamos. ¿Se acuerdan que empezamos con tres cadenitas? Aquí va un punto alto, ¿sí? Así terminamos nuestra vuelta. Volteamos nuestro tejido, subimos tres cadenitas y volvemos a tejer la misma. Y volvemos a tejer como tejimos la primera vuelta. ¿Se acuerdan que eran dos puntos altos? Dos cadenitas, dos puntos altos. Tres cadenitas y vamos a tejer el medio punto aquí en la separación de las tres cadenitas. Y nuevamente tres cadenitas y su abanico. Y si se fijan, ¿cómo estamos tejiendo? Una vuelta de abanicos, una vuelta de realce. Una vuelta de abanicos, una vuelta de realce. Miren, es una vuelta de abanico, realce, abanicos y en la otra vuelta realce. Y así nos vamos a ir tejiendo varias vueltas hasta tener el ancho que necesitemos para nuestra bata, en la chambrita. Si ustedes quieren hacer su chambrita más grande, su jaquetita más grande, pueden aumentar cadenas o también pueden aumentar las vueltas de la bata. Bueno, miren, ya tengo 1, 2 y 3 onditas. Terminé con la vuelta de relieve, ¿sí? Ya separé mi sisa. Aquí ya tengo un marcador y aquí ya tengo el otro. Si ustedes la quieren más grande, le pueden hacer otra vueltecita si quieren. Nada más que sí tendrían que aumentar las cadenitas para que no les quede muy sin vuelo. Miren, dejé 1, 2 y 3 para el frente. Luego para la manga, 1, 2, 3, 4, y ya prendí aquí mi marcador. Y del otro lado igual, 1, 2, 3, y marcador, y para la manga, 1, 2, 3 y 4, y mi marcador. Y ya las que sobraron, que fueron 1, 2, 3, 4, 5 y 6, son para la espalda, ¿sí? Entonces ahorita vamos a seguir tejiendo con la misma puntada, hasta tener el larguito que nosotros queramos, pero nada más vamos a tejer la parte de nuestro cuerpo. Las manguitas las vamos a tejer después. Como se ve la manguita muy, muy angostita, ¿ya vieron? Entonces al llegar aquí vamos a aumentar cadenitas para poner otro motivo y nuestra manguita crezca y no le apachurre aquí al bebé su bracito. Entonces vamos a tejer aquí como nos toca,
tres cadenitas y nos toca tejer abanico. Uno, dos, ay. Dos puntos altos, dos cadenitas, dos puntos altos. Tres cadenitas y prenden su medio punto. Vamos a tejer de esta forma hasta llegar aquí y ahí nos vemos. Miren, ya tejí mis tres abanicos y ahora voy a tejer 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y empezamos a tejer del otro lado, nos pasamos el marcador. Medio punto, 3 cadenas y su abanico. Ahorita les voy a enseñar cómo va a quedar. En la otra vuelta, ahí vamos a tejer un motivo más para que nos crezca un poquito la manga. Miren, así de esta forma. Si la doblamos, ya vemos que aquí aumentó la manga. ¿Ya vieron? Bueno, de la misma forma vamos a tejer en la otra manga y nos vemos en la siguiente vuelta para que les diga cómo vamos a tejer sobre la cadenita. Si ustedes ven angostita la manga, le pueden aumentar más cadenitas, pero acuérdense que estamos haciendo una talla de recién nacido. Ya llegué a la otra manga, ya tejí mis 10 cadenitas y me paso del otro lado, vean. Se tiene que tejer completamente igual, lo mismo, lo mismo. Y también ya nos quedó aquí ya separada nuestra otra manguita. Vean qué linda va a quedar. Aquí esta y luego esta. Ahorita les voy a dar medidas. Entonces ahorita vamos a tejer. Voy a ir y regresar y ahorita les digo cómo vamos a tejer en la cadena. Al llegar aquí vamos a quitar nuestro marcador. Y entonces vamos a tejer sobre la cadena. Fíjense, aquí ya hice el abaniquito de este. Ahora voy a tejer sobre este. Siguen tres cadenitas. Y vamos a prender aquí a la mitad. Ustedes pueden aumentar dos o un motivo. Cada uno de estos se llama motivo. Este es un motivo, este es otro motivo. Entonces vamos a aumentar únicamente un motivo. Acuérdense que vamos en la vuelta del abanico. Son dos puntos altos, dos cadenitas, dos puntos altos. Vamos a poner dos en una cadenita y dos en otra para que no esté, nos quede muy junto. Una, dos, tres cadenitas y nos seguimos tejiendo igual que estábamos tejiendo, ¿sí? Mira. Ya me quedo, ya estaba yo arrimándome hasta allá. Ya quedó muy bien. Miren, ya llegué a la otra, al otro manguita, entonces vamos a quitar el marcador y tenemos así. Ya tejí mis tres cadenitas y ahora en el centro de la cadenita vamos a tejer el motivo que vamos a aumentar. Como estamos en la vuelta del abanico, vamos a tejer dos cadenitas y acuérdense que del otro lado pusimos dos puntos altos en una cadenita y dos puntos altos en la otra. Tres cadenitas y nos vamos a tejer hasta el otro lado. Y miren cómo ya nos quedó en la manguita más abiertita. Acuérdense que estamos tejiendo una chambrita o chaquetita para recién nacido. Entonces yo siento que es perfecto el tamaño, ¿sí? Y aquí en la parte de la bata nos queda un abanico más, que es el que nos va a dar vuelo a nuestra batita. Ahorita vamos a seguir tejiendo con la misma puntada hasta el larguito que nosotros queramos y de ahí nos vemos para tejer la manga. Miren, yo ya tengo el larguito más o menos. Ahorita les voy a decir cuántas vueltas tejí. Una, dos, tres, cuatro. Bueno, no vueltas, motivos, porque acuérdense que cada ondita de estas está formada por dos vueltas. Entonces aquí es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce vueltas tejí. Y se formaron a partir de aquí una, dos, tres, cuatro, cinco y seis onditas, ¿sí? En la última vuelta yo ya nada más en último motivo tejí este. Y al final, ya me adelanté, pero vamos a tejer estos
abaniquitos que se llaman perejil para el final de nuestra puntadita, como para que se vea muy, muy lindo y muy bonito terminado, ¿sí? Miren, vamos a tejer así. Son de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es lazada y acá en el centro. Tejemos un punto alto de 3 sacadas. 1, 2 y 2. Para hacer el picot, la lagrimita, la bolita, como ustedes le digan, son 3 cadenitas. Prenden así. Y acuérdense que para hacer perejil se debe de volver a cargar y se sacan los dos. Esto lo vamos a hacer 5 veces. Son 2, con este serían 2. Prendemos aquí. 3. 1, 2, 3. Aquí. Cargamos, sacamos. Llevamos 3. Con este serían 4. Y 5. Que les queden, miren, les van a quedar 1, 2, 3, 4 y 5 bolitas. Y el último, porque van a ser 6 puntos altos. Ay, nada más es de una lazada. El último ya no le tejemos picot, miren, ya, nada más serían 6 puntos altos y 5 bolitas. Prenden con medio punto en el centro, el medio punto de la vuelta anterior y volvemos a empezar, lazada y aquí. Y así vamos a tejer un abaniquito, un perejil en cada uno de los motivos para que se vea muy lindo nuestro terminado. ¿Ya vieron qué bonito se ve? Bueno. Entonces vamos a terminar hasta acá y nos vamos a tejer nuestra manguita para que vean qué linda va a quedar. Miren, ya terminé, cortamos nuestro hilo. Ya luego al final hacemos el terminado, ¿sí? Y vamos a empezar a tejer nuestra manguita. Vamos a tejer la misma puntada con la que tejimos nuestra chambrita. Vamos a tejer toda nuestra manguita. De la misma forma que tejamos una manguita, se va a tejer la otra, ¿eh? Tienen que contar que lleve los mismos motivos, que lleve todo igual para que sean exactamente del mismo tamaño. Entonces aquí vamos a iniciar. Aquí vamos a tejer abanico arriba de abanico. Entonces empecé mal, es más acasito. Lo voy a amarrar un poquito más abajo para que no me quede aquí únicamente en un hilito. Yo empiezo así, miren. Lo doblo y saco. Y entonces empiezo a tejer sobre mi hilo para que me quede rematado, ¿sí? Son 3 cadenitas. Recuerden que hacíamos 2 puntos altos, 2 cadenitas. Ah, eran de 2 sacadas, ¿verdad? Y 2 puntos altos. Así. Y ahora 3 cadenitas y prendemos. 3 cadenitas y volvemos a hacer nuestro abanico. Vean, ya estamos aquí sobre la puntada. Nos va a quedar, fíjense, tenemos que contar para calcular el ancho de nuestra manguita. Tenemos 1, 2, 3, 4 y este que se va a formar 5. Entonces yo hago así, vean, de aquí abajo 1, 2, 3, 4 y 5 y le doy vuelta y veo. Si está bien el ancho de mi manguita con 5 motivos o le puedo aumentar uno. Pero para mí, como está muy chiquita, me queda perfecto. Si ustedes la van a hacer más grande, entonces aquí tienen que buscar la forma de poner un motivo acá y un motivo acá para aumentarle un poquito más de ancha. O también la pueden disminuir de ancho si es que la ven muy ancha. Pero acuérdense que yo estoy tejiendo una chambrita talla recién nacido, muy pequeñita. Entonces aquí es medio punto, luego 3 cadenitas y empezamos a tejer la puntada. Vamos a tejer toda la puntada y nos vemos aquí cuando ya terminemos de tejer esta para que les diga cómo vamos a ir cerrando en círculo. Al terminar la vuelta vamos a unir aquí en donde empezamos y empezamos a tejer nuestros puntos en relieve. Acuérdense, vamos a empezar así con nuestro punto hacia atrás. Para que ya desde la primer cadenita nos quede levantadito. 3 cadenitas. Ay, Dios mío, se me enredó aquí.
Y acuérdense que tejíamos dos puntos altos, dos cadenitas y dos puntos altos en relieve, tomándolos por atrás. Acuérdense, la misma puntada que hicimos en la chambrita vamos a tejer en la manga. ¿Sí? Así. Ahora tejíamos tres cadenitas y nos pasamos al siguiente, por atrás. Bueno, pues así de esta manera vamos a tejer todo lo larguito hasta tener el largo que nosotros necesitemos de la manga. Yo siempre tejo una vuelta menos y es 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos y otro poquito podemos, bueno, podemos ponerle las 6 onditas, pero ya no con la última. Y en la manga no le vamos a poner este terminado, va a ser otro. Entonces nos vamos a seguir tejiendo hasta que tengamos los 6 motivos de onditas y ustedes revisan el larguito de su manga. Y nos vemos para hacer el puñito, ¿sí? Y también el terminado, porque aquí vamos a hacer una vuelta de medio punto para que se vea bien terminado toda la vuelta hasta llegar aquí, que se vea muy bonito. Y para empezar a tejer la siguiente prenda, que va a ser el conjunto de esta chambrita. Miren, ya terminé la manguita y me quedaron 1, 2, 3, 4, 5 y 6 motivos. Y ya nada más tejí la última vuelta, que es el relieve, para que se forme la última ondita. Y aquí voy a empezar a tejer el puñito. Ustedes vean si les gusta el largo o le quieren poner más largo, más corto. Pero acuérdense que es una chambrita pequeñita que no le vamos a poner mangotas, ¿verdad? Luego no les queda a los bebés. Ahora miren, vamos a reducir un poquito porque está un poquito ancho el puñito. Entonces yo voy a poner un punto entre estos dos. Voy a poner un medio punto acá y un medio punto acá. Otro acá y otro acá. Y así me voy a seguir toda la vuelta. Al terminar la vuelta, no unimos la vuelta, nos seguimos tejiendo arriba. Arriba nos seguimos tejiendo un punto arriba de cada uno. Si ya tejieron la otra manguita, porque yo me adelanté y ya tejí la otra manguita, tenemos que contar cuántos puntos tiene esta manguita para que esta tenga los mismos, ¿eh? Eso es muy importante, porque luego dejan una manguita más ancha o de diferente tamaño. Deben de quedar completamente igual, ¿sí? Entonces vamos a tejer, ya con esta sería dos vueltas, vamos a tejer tres vueltas. Si ustedes quieren poner un marcador en donde iniciaron su vuelta para que sepan a dónde ya van a hacer las tres vueltas, yo la inicié acá. Entonces aquí vamos a poner el marcador para que sepan que aquí, ahorita ya empezamos la segunda vuelta y hacemos una tercera. Y al llegar aquí, rematamos. Miren, ya terminé mis tres vueltecitas, ya revisé que mis dos puñitos estén del mismo tamaño y ahora sí, ya corté mi hilo, hacemos un punto deslizado y rematamos, ¿sí? Acuérdense que estos hilitos los vamos a entremeter entre nuestro tejido y ya nos quedó muy bien la manguita. Pues ya tenemos las dos manguitas, vean qué bonito. Yo ya le tejí aquí alrededor una vueltecita de puro medio punto, todo alrededor del cuellito, para que tenga una terminación. Ya no le voy a tejer más porque está muy chiquitita y no le podemos poner mucho, si no se va a ver muy, muy llena de cosas. Entonces es lo más sencillo para que no les moleste a los bebés. Miren qué linda. Les voy a decir más o menos cuánto mide. Fíjense, de manguita mide desde el cuello a la manguita. Ay, estoy con pulgadas. Mide 15 centímetros de manguita. Y de largo mide 16 centímetros. Del cuellito hacia acá, 16. Y de ancho, de aquí de pecho, mide 17 centímetros. Es la medida que nosotros tejimos para un recién nacido de 0 a 3 meses. Porque yo creo que a los bebés chiquititos que todavía tienen 2 meses les queda, ¿sí? Bueno, pues ya nada más vamos a rematar bien los hilitos. Vamos a colocar botoncitos aquí muy chiquitos. Acuérdense que no hay que poner tanto moño y eso porque les estorba a los bebés.
Y ahora sí nos vamos a seguir con el pantaloncito, con el portapañal. Acuérdense que el portapañal debe de ir un poquito grande, porque con el pañalito debe de quedar amplio para que les quepa su cuerpo y el pañalito también. Vamos a iniciar tejiendo una cadenita que mida alrededor de su cintura, que quede amplia, ¿eh? Son flojitas las cadenitas. Yo voy a tejer 100 cadenitas, porque más o menos son 50 para el frente, 50 para atrás, y no las vamos a cerrar para colocar botón y que sea más fácil el cambiar su pañalito al bebé. Entonces vamos a tejer 100 cadenitas. Cuando tengan las 100 cadenitas, tejemos dos cadenitas más y contamos 1, 2 y 3. Y en el cuarto metemos para hacer nuestro primer punto alto. Lo vamos a tejer de dos sacadas. Metemos siempre tomando la parte de abajo de la cadena. Sacamos dos y luego dos. Y así de esta forma vamos a tejer toda la vuelta. ¿Sí? Al terminar la vuelta, volteamos. Cuenten que sean sus 100 puntos altos. Sin cerrar, vamos a voltear nuestro tejido, a subir dos cadenitas. Y fíjense, vamos a tomar un punto por arriba en relieve y vamos a tejer igual. Y uno abajo, por abajo de nuestro tejido. Con esto vamos a formar un resorte tejido a crochet. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Un punto por arriba, un punto por abajo. Al final de la vuelta, ya nada más vamos a tejer un punto normal sobre la cadenita de inicio. Volteamos nuestro tejido, volvemos a subir dos cadenitas y fíjense, el punto que está por encima siempre lo vamos a tomar por arriba. Y el punto que está por abajo siempre lo vamos a tomar por abajo. Y por arriba. Y por abajo. Y así nos vamos a seguir tejiendo hasta tener unas 4 o 5 vueltas. Ahorita les digo cuántas tejí. Bueno, ya tengo 1, 2, 3 y 4 vueltecitas, ¿sí? Ya, creo que son suficientes porque acuérdense que es un portapañal muy pequeñito. Les voy a decir cuánto mide de ancho las 100 cadenitas para que más o menos tengan ustedes un estimado. Mide 19 centímetros. Bueno, vamos a... Aquí vamos a colocar un botón para poder cambiar fácilmente al bebé. Por eso no lo vamos a cerrar. Vamos a tejer unas dos vueltecitas más con la puntada. Acuérdense, vamos a hacer la misma puntada que tejimos en la chambrita para que quede el conjunto del portapañal y la chambrita. Vamos a dejar uno, dos y en el tercero. Tenemos que... Ahora, tres cadenitas y dejamos uno, dos y en el tercero prendemos un medio punto. Nuevamente, tres cadenitas, uno, dos y en el tercero tejemos el abanico. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta con la misma puntada de nuestra chambrita. Pantaloncito. Entonces volteamos y vamos a seguir tejiendo la misma puntada como la tejimos en la chambrita, acuérdense, una vez en relieve y una vez en abaniquito, ¿sí? Lo mismo. Ahorita nada más vamos a tejer esta vuelta y ya cerramos nuestro tejido para iniciar tejiendo en redondo. Nada más vamos a dejar un pedacito abierto porque acuérdense que hay que dejar cómodo al bebé. O si no, ya es suficiente, fíjense. A ver, vamos a cerrarlo de una vez. ¿Ustedes quieren otra vuelta o cerrar aquí? Perdón, pero acuérdense que yo voy tejiendo junto con ustedes, ¿eh? Miren, aquí ya quedó. Entonces, ahora nos deslizamos hasta el primer punto, que es este, y aquí lo vamos a tomar en relieve.
Me está encantando porque está quedando tan bonito. Miren, cuando ya empieza a tomar los tonos más fuertes, se va a ver lindo. Aquí ya la chambrita, miren cómo quedó más clarita acá y sus manguitas un poquito más fuertes. Esto también ya está tomando un color más fuerte y se está viendo muy, muy lindo. Se va a ver muy bonito el conjunto de bebé porque va a ser un conjunto moderno. Con un hilo degradado muy bonito. Y aparte saben que va a quedar muy fresquecito, delgado y fino el tejido porque no está muy grueso este estambre, es un estambre delgado. Y así nos vamos a ir tejiendo vuelta, vuelta, vuelta hasta llegar más o menos al tiro. Vamos a calcular cuánto es para iniciar tejiendo las piernitas, ¿sí? Al llegar aquí cierran y vuelven a subir. Bueno, creo que me voy a quedar esta vuelta para que cerremos y les diga yo cómo vamos a subir en redondo. Ah, pero ya lo hicimos en las manguitas. Igual como lo hicimos en las manguitas, así le vamos a hacer aquí, ¿sí? Que en las manguitas íbamos cerrando y subiendo la vuelta para tejer en redondo. A ver, ya llegamos a terminar la vuelta. Ya tejí mis tres cadenitas de separación y unimos aquí. Van a ver cómo es muy, muy fácil. Así. Y volvemos a iniciar. Nos deslizamos hasta el espacio y volvemos a iniciar. Tres cadenitas y nuestros dos puntos altos. Y así nos vamos a ir todas las vueltas hasta llegar al tiro, a las piernitas. Acuérdense que lo vamos a hacer grandecito porque es el pañalero. Yo creo que más o menos la altura de la chambrita. Bueno, miren, ya tengo de la parte del portapañal, de su calzoncito, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 onditas. Y terminamos con la última vuelta que nada más es de punto de realce. Fíjense, vamos a ponerlo así, con la abertura hacia atrás, vamos a voltearlo y vamos a sacar la mitad. Yo aquí ya me adelanté, miren, esta sería la mitad. Entonces vamos a dejar dos motivos de este lado, dos motivos de este lado y con los tres del centro vamos a tejer dos vueltas únicamente, ¿sí? Para formar una ondita más. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo, cortan su hilo y lo amarran aquí para hacer estos tres motivos para formar la parte de abajo de nuestro tiro. Cuando ya tengamos dos vueltas de este lado y dos vueltas de este, entonces ahí nos vemos. Este hilo está amarrado acá. Entonces ahí nos vemos para, no está amarrado, para hacerlo de las piernitas, para hacer el resortito, de este mismo resortito, pero para acá, para sus piernitas. Miren, ya tejí la primer vuelta con estos tres motivos del centro. Empecé aquí y terminé acá. Ahora, volteamos el tejido y tejemos la segunda vuelta. Acuérdense que vamos a hacer, ahora vamos a tomar por enfrente para que la costillita quede del mismo lado que están estas, ¿sí? Vamos a tejer esta vuelta y ahí nos vemos para poder seguir tejiendo lo que les voy a poner, el resortito que lleva en sus piernitas. Miren, ya tengo las dos vueltecitas de este lado y las dos vueltecitas de este. Ya tengo acá. Lo que voy a hacer es que voy a hacer otra vuelta, nada más de este lado, para ir uniendo al mismo tiempo el lado de atrás, ¿sí? Miren, vamos a hacer así. Aquí subimos tres cadenitas y prendemos acá. Para de una vez con la misma puntada ir cerrando nuestro tejido. Y vamos a hacer el abanico. Acuérdense, son dos macizos, dos puntos altos, una cadenita y unimos aquí en medio. Y seguimos tejiendo esta vuelta de este lado. No importa que nos quede una vueltecita más en un lado que del otro, ¿eh? Porque es la parte que va a ir abajo de nuestro... No, aquí ya no podemos unir así. A ver, vamos a hacerle así. Una cadenita y unimos aquí en medio.
queda un hoyito muy grande. Entonces vamos a hacer aquí estos, tres cadenitas y prendemos aquí. Y al mismo tiempo vamos tejiendo esta vuelta. Para cerrar un poquito más, porque ahí queda un espacio muy grande. Una cadenita de aquí. Ah, ya estoy tejiendo el hilo de atrás. Aquí unimos en medio. Perdón, es que me fui de regreso porque esta colita no me deja tejer. Prendemos aquí. Una, dos, tres. Prendemos aquí. Una, dos, tres. Prendemos aquí. Y así, fíjense, es una forma como si cosiéramos, pero estamos uniendo con nuestro mismo tejido, miren. Y ya no se ve nada, se ve como si continuara el tejido. Bueno, vamos a llegar acá y aquí ya les voy a decir cómo vamos a iniciar tejiendo. Vamos a tejer un resortito como el que tejimos aquí en el principio de nuestro portapañal. Dos puntos altos. Y acá. ¿Sí? Y ya quedó unida esta parte de acá. Ahora vamos a tejer una vuelta aquí alrededor de nuestra piernita. Miren, quedó suficientemente amplia la piernita para que entre el espacio, para que entre la piernita del bebé. Entonces vamos a tejer, acuérdense esto, que vamos a tejer primero una vuelta de puntos altos, calculando que no quede ni muy justo ni muy holgado. Sí, que recoja un poquito porque acuérdense que es la piernita. Entonces vamos a ir poniendo los puntos altos, más o menos calculando. Ahorita les digo más o menos cuántos me quedaron. Estamos tejiendo puntos altos de dos sacadas. Vamos a ir dejando así espacios, miren. Y vamos a tejer toda la vuelta de puntos altos. Miren, me quedaron 26 puntos altos y me quedó perfecto. Entonces aquí vamos a unir con un punto deslizado. Y vamos a levantar nuestro punto. Acuérdense, desde el primero lo vamos a poner en relieve para que no se note. Y uno es por atrás y el otro es por adelante. Y así de esta forma, cada vuelta la vamos a cerrar, ¿eh? Llegamos aquí, cerramos y nos volvemos a subir. Vamos a tejer las mismas vueltas que acá, que eran una, dos, tres y cuatro vueltas. Ya con esta sería la segunda vuelta que estamos tejiendo. Y lo mismo vamos a tejer del otro lado, en la otra piernita. Vamos a tejer la misma piernita del otro lado. Al final me quedaron 36 puntos. Tenemos que cuidar que en la siguiente piernita sean los mismos puntos que esta. Bueno, miren, ya tengo tejidas mis dos piernitas. Vean qué bonita quedó. Y hay que rematar hilos. Y ahora vamos a tejer el tirante. Yo ya me adelanté a tejer uno. Fíjense cómo le hice. Aquí de la parte de la mitad, dejé nada más un abaniquito. Y en el siguiente puse mis puntos. Son 7 puntos altos. Y tejí una tira. Más o menos ustedes tienen que calcular, porque acuérdense que este es el calzoncito y le tiene que dar la vuelta a su, al cuerpecito de su niño, ¿sí? Yo aquí ya le hice, miren, le hice un abaniquito como estos acá para que hiciera juego. Ahorita voy a tejer el otro tirante.
Ay, Dios mío, ya se me está enredando. Para empezar a tejer el otro tirante y ya lo único que nos quedaría sería la terminación de acá para colocar un botoncito, ¿sí? Del mismo botoncito que le pongamos a las chambritas, le vamos a poner acá. Miren, vamos a dejar la misma distancia que dejamos aquí hacia acá. Entonces, de los resaltados son 1, 2, 3 y en el cuarto. 1, 2, 3 y aquí en el cuarto es donde empezamos nuestro tirante. Es importante que tengamos la misma distancia y yo siempre se los pongo un poquito juntos a la cintura. No los pongo muy en la orilla para que se siente el bebé seguro, se sienta, si no luego se les empieza a resbalar mucho. Lo vamos a coger de más abajo y va a estar incómodo el bebé. Entonces, un poquito al centro vamos a tejer los tirantes. Tejemos tres cadenitas, acuérdense, ay. Dos y tres. Y vamos a tejer un punto en cada punto. Son 7 puntos altos. Vamos a ir pisando las hebritas para que se vayan rematando. Ya van 3, 4, 5, 6. Si ustedes ven su tirante angostito, le pueden poner 8 puntos o 9, o también le pueden quitar si es que lo ven muy ancho. Yo le puse 7, 2, 4, 6, 7. Volteamos nuestro tejido. Yo nada más subí dos cadenitas y entonces el primer hoyito es de la cadenita. Entonces nos pasamos al segundo y tejemos un punto alto de dos sacadas, acuérdense. Y así nos vamos a ir tejiendo, tejiendo, hasta tener el largo que nosotros necesitemos de nuestro tirante. ¿Sí? Más o menos les voy a decir cuánto mide el tirante que tejí para que ustedes tengan más o menos una idea de cuánto este mide. Yo le calculé también porque no tengo bebé para medírselo, pero más o menos. Miren, son 30 centímetros. 30 centímetros de largo y al final le vamos a tejer un abaniquito como este. Miren, ya tengo el mismo largo que el otro abaniquito y entonces ahora vamos a tejer, perdón, que el otro tirante y ahora vamos a tejer el abanico. Es un punto alto de dos sacadas, tres cadenitas y acá. Ahí va uno, dos, tres. Cuatro, cinco, ya no me acuerdo cuánto les puse. Puse uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Que queden igual, acuérdense, todo debe de quedar igual, las piernitas igual, los tirantes igual, del mismo tamaño. 2, 4, 6 y prendemos. Y el último no lleva lagrimita. Prendemos aquí y cortamos. Y ahora sí nos vamos a hacer el terminado de atrás del pañalero, de la cinturita. Aquí vamos a amarrar el hilo y vamos a iniciar tejiendo una vuelta de medio punto. Vamos a iniciar tejiendo un una bolita para poder abrochar ahí nuestro botón. Miren, así cerramos. Ahí quedó. Sacamos punto. Ay, Dios mío. Y vamos a tejer un medio punto. Vamos a tejer una, dos, tres, cuatro cadenitas y volvemos a prender.
Este es un como ojalito para abrochar el botón. Que le vamos a poner una mini botoncito ahí, una perlita. A ver qué. Y tenemos que ir rematando todos nuestros hilitos, los podemos ir pisando. ¿Sí? Todo alrededor hasta llegar acá. Y ahí ya vamos a terminar. Vamos a rematar todos nuestros hilitos. Esta prenda no necesita plancharse, porque fíjense que si la planchamos, todo el dibujo de la puntada se nos apachurraría y entonces se vería o se plancharía, se vería muy, muy feo. Entonces esta prenda no se plancha, ¿sí? Y le vamos a colocar botones. Es muy importante que le pongamos unos botones sencillos, chiquitos, para que no lastimen. Acuérdense que hicimos una chambrita muy pequeñita, que es como para de 0 a 3 meses. Miren, ya me quedó. Entonces vamos a colocar, yo aquí, a ver si tengo perlitas, voy a colocar perlitas acá y perlitas en mi chambrita. Dos perlitas. Y luego aquí en los tirantes, fíjense, va a quedar así. El cruce va a ir atrás y adelante derecho. Así. Entonces yo les voy a dar un consejo. Vamos a pegar el botón aquí sobre el calzoncito para que ustedes puedan abrochar aquí o abrochar más arriba, porque a veces hay niños que tienen sus hombritos más, la parte de arriba de su cuerpecito es más chiquita, entonces podemos jugar con los botones. Si le ponemos el botón acá, pues vamos a tener que abrochar así. Entonces mejor lo ponemos acá y vamos abrochando dependiendo el largo que nosotros necesitemos, porque acuérdense que hay bebecitos más grandes, sus hombritos más gorditos, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a rematarlo, pegar botones y ahora sí vemos qué tal nos quedó. Bueno, miren, quiero que vean aquí lo que hice. Le puse una puntadita de aquí, acá. Le puse una puntadita aquí y acá para que se vea más pañalero. Le amarré con un hilito de este mismo estambre. Miren, cogí así, le amarré. Como para darle un poquito más de forma a nuestro calzoncito, ¿verdad? Acuérdense que cuando ustedes den un regalo tienen que presentarlo muy bonito, muy bien terminado, en una cajita con un papel de China. Que se vea bien para que se vea fino su trabajo, que se vea bonito. Entonces aquí cortamos y ya sobre esto amarramos un moñito para que se vea muy lindo, muy chulo, como dicen ahí en España, que se vea muy chulo. Vamos a cortar el moñito. Ustedes le pueden poner el color que quieran. Acuérdense que de este están bien muchos colores muy bonitos. Voy a amarrar aquí. Y hacemos el moñito. Se ve muy bonito. Y si quieren, esos hilitos no los corten al ras. Esos hilitos los pueden rematar igual que remataron los otros, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestros moñitos de los dos lados. Vean qué lindo se ve. Coloqué dos botoncitos aquí y coloqué un botoncito acá. Entonces vean qué chulo quedó, quedó como un dulce. Y a la chambrita le coloqué dos perlitas acá, son como azulitas, pero encima de este color se ven como perlita, como blancas. Y ya si quieren también pueden poner un moñito aquí de un lado o aquí. Aquí no me gusta mucho porque saben que luego lastima mucho el cuellito del bebé. Pero se lo pueden poner aquí de un ladito y se ve muy, muy linda con un ramito de florecitas o algo así para que se vea hermoso su trabajo. Miren, ya le puse un moñito aquí de lado y ahora le voy a poner un detallito aquí. Esto sí lo ponemos con un silicón en frío para que cuando lo laven o con un segurito de esos chiquitos,
le pueden poner, y esto es como para un adorno, y acuérdense que si van a ir a un baby shower o van a ir a visitar a alguien que va a tener su bebé, pues esto va a ser un muy lindo detalle. Vean cómo quedó, quedó como un dulce, y aparte de todo, me encantó el color. Y ya si ustedes quieren, pueden ocupar el tono más fuerte haciendo unos zapatitos o un gorrito. No sé, ustedes pueden inventar, hacer algo. Inclusive hasta pueden hacer el jueguito de una, colchita, pidiendo otro billo más, ¿sí? Vean qué bonito quedó. Pues espero les haya gustado este jueguito, que lo hayan tejido, lo hayan disfrutado, tanto como yo lo disfruté, ¿sí? Recuerden de suscribirse a mi canal, Laura Cepeda, Laura Cepeda English, Laura Cepeda Italia, al nuevo canal de Leyendo con Laura Cepeda. Así que nos vemos muy pronto y no te pierdas el próximo video porque te tengo una muy grata sorpresa, ¿sí? Y recuerda que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy, y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós.